El día de hoy hablaremos de uno de los juristas más importantes del siglo XIX, como lo fue el jurista alemán Rudolf von Incherin, que nació en Aurich, Alemania, el 22 de agosto de 1818 y muere en Gotinga, Alemania, el 17 de septiembre de 1892. Se crió en el seno de una familia de juristas. Además, fue un profesor de derecho romano y profesor de derecho civil. Aparte de ser un jurista muy importante, fue un sociólogo también muy importante y uno de los filósofos del derecho en Europa más famosos. Por otra parte, Rudolf afirmaba que el derecho era el fruto de los movimientos sociales para defender los intereses y luchar contra las injusticias jurídicas, y en consecuencia, el derecho se encargaría de dictar normas para regular las relaciones dentro de la sociedad. En muchos de sus postulados dijo de una manera más concreta: a mi entender, el derecho puede ser definido exactamente como un conjunto de normas en virtud de las cuales se ejerce la coerción de un Estado. Por otra parte, hablaremos de sus obras más importantes. Rudolf von Incherin tuvo muchas obras y hoy hablaremos de las tres más importantes, empezando por La lucha por el derecho. Esta obra fue una de las más importantes durante el siglo XIX y hoy en el siglo XXI sigue teniendo mucha importancia. Esta obra decía que el fin del derecho es la paz, pero su medio es la lucha, y que todos los derechos que han sido adquiridos por la lucha y por esta misma serán conservados. Otra de sus obras importantes fue El espíritu del derecho romano en las diversas fases de su desarrollo. Por último, tenemos la obra que es El fin en el derecho.